I'm here with knockout artist Marcos Maidana. Now, Marcos, you just finished training. How are you feeling today? Acabas de entrenar. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, después de entrenar. I talked to Juju. He's a trainer over here, and he trains one of your sparring partners. And you know what he told me? Pound for pound, you are the strongest fighter in boxing. What do you say about that? Platicó con uno de los entrenadores que está ayudándola con los casos de sparring. Y dijo que de todos los que ha visto él pelear, que tú pegas más fuerte que cualquier otro. ¿Qué piensas de qué viene toda la fuerza? La verdad que no sé. Es un don que traemos cada uno de los boxeadores. Eso nace de... It's he doesn't know where it comes from. It's just a thing that, you know, very few people have. Certain people hit hard, certain people are athletic. He just happens to be one of the guys that hits hard, has power. Since you came to this gym, everybody's telling me that you are reborn. Do you feel reborn over here, like new? Desde que llegaste aquí al gimnasio, todos están diciendo que como que naciste de nuevo, que tu carrera ya te sientes como que si estás empezando de nuevo. Sí, puede ser, estoy con ganas. ¿Por qué? Bueno, con ganas de entrenar y quiero volver a pelear y a ganar. He wants to train again. I want to throw 10 names at him from the world of boxing. If he could tell me the first thing that comes to his mind. Va a dar 10 nombres de boxeo y las primeras cosas que pienses de los nombres. Like Mayweather, what's the first thing that comes to mind? Mayweather, la primera cosa que pienso. Buenísimo. Buen boxeo. Really good boxing. Pacquiao. Fuerte. Strong. Martinez. Argentino. Okay. Marcos Maidana. Argentino. How about Amir Khan? Boxeador muy rápido. Muy rápido? Fast. Okay, Klitschko. Boring. La verdad que no lo vi pelear mucho a Klitschko, pero... He's never really seen a fight. So. Okay, what do you think about Abner Morris? Socks. Abner Morris, ¿qué piensas de? Mare. Sí. Buen boxeador. Okay, Lucas Matisse. Woo! También fuerte, bueno. Jesús Soto Carras. Woo! Jesús Soto Carras es un boxeador muy fuerte también que aguanta mucho. A good fighter that takes a lot of punches, take a lot of punishment. What about Robert Garcia, the trainer? ¿Qué piensas de Robert? Es muy buen entrenador. Me está enseñando mucho y espero aprender mucho también. Cecilio Flores? Muy buen preparador, sí. Que yo estoy muy conforme con el equipo que tienen ellos acá. He's real happy with the team. He says Cecilio is a great strength and conditioning coach. It feels great. According to Marcos Maidana, who's the most exciting fighter in boxing today? Manny Pacquiao. ¿Quién es el peleador más que hace las mejores peleas? Pues, ¿qué dice exciting? Pacquiao y. Sí, yo creo que Pacquiao. No sé, hay muchos boxeadores que hacen muchas buenas peleas. Pacquiao. What do you think about Nonito Donaire? ¿Qué piensas de Nonito Donaire? También es muy bueno, es rápido. ¿Pelos García? Nunca lo vi pelear, pero en el gimnasio lo vi entrenar y parece muy bueno. Now, for all your fans who are watching, what would you tell them about your September 15 fight with Jesús Soto Carras? A todos los personas que te siguen, ¿qué les quieres decir? Saludos y que vayan a apoyar el boxeo y que vamos a ir, vamos a ganar. Shout out to everybody and to tune in and watch the fight because it's going to win. Hey, if I get a tattoo, what tattoo should I get? Because you have a lot of tattoos of guns and everything. Tienes muchos tatuajes, tienes una pistola, tienes... ¿Qué tal? ¿Cómo le recomendarías a él que te diga la dinámica? ¿Qué le dije a Mario Guadalupe? No, un tribal, qué sé yo. Un tribal tattoo. A tribal tattoo? Sí, acá en el brazo. Get it, get on my arm. There you have it. Marcos Maidana. Stay tuned for EsNews.com. I'm Elie Seckbach reporting.